El sabor de tu tierra. Un saludo para todos nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en el extranjero. Les saluda Miguel Rosillo desde Quito, Ecuador, en el restaurante Leña Quiteña. Vamos a proceder a preparar el yaguarlocro, que es un plato típico de la serranía. En este momento les voy a dar el procedimiento de cómo se elabora el yaguarlocro. Ponemos algo de grasa, que sería en este caso el achote, una cucharada de cebolla blanca, freímos un poco, ¿no? Unos 30 segundos. Vamos a alinear en este momento, alinear una pizca de comino, una pizca de pimienta y seamos un poquito generosos con la sal, pongámosle unas dos pizcas, ¿sí? El momento que tenemos el refrito, vamos a incorporar 3 cucharadas de pasta de maní. Y le vamos a añadir leche. Dejamos hervir unos 2 minutos y vamos a incorporar lo que son las vísceras, el menudo. Y añadimos el locro, la base del locro, ¿no? Esto lo hacemos hervir unos 5 minutos justamente para que se compacten, se mezclan y todos los sabores y los ingredientes que hemos puesto, que hemos utilizado en este caso, ¿sí? En este momento vamos a preparar lo que es el acompañado. Igual necesitamos una cucharadita de achote, añadimos la cebolla blanca, dejamos refreír unos 30 segundos, ¿sí? Añadimos lo que es la sangre cocinada. Refreímos por unos 2 minutos, hasta que la sangre y todos los ingredientes estén completamente mezclados. Procedemos a alinear, a rectificar, que conocemos. Una pizca de sal, una media pizca de comino, una media pizca de pimienta, un poquito generosos, con una pizca de canela molida. Esto lo mezclamos bien y lo dejamos refreír hasta que tengamos todo completamente mezclado. En este momento vamos a presentarles el yaguarlocro. Esta sopa es espesita, sus trocitos de papa, sus características, ¿no? Y su acompañado, que no puede faltar, que es la sangre, un encurtido de cebolla, tomate y aguacate. Pues bien, no me queda más que decirles a nuestros compatriotas en el extranjero que no se olviden de su país y que puedan recordarlo disfrutando estos exquisitos platos con ingredientes que los pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Si desean conocer más sobre la comida típica ecuatoriana, no se olviden en visitarnos en el Facebook Ecuador TV Internacional. Adiós.